Salimos por la frontera para ponernos en los zapatos del dolor de más de 4 millones de personas que se han visto obligadas a huir del país. Es una gira que denominamos Fuerza Venezolanos. Durante un mes recorrimos 13 ciudades, dedicándonos a ver los refugios donde nuestra diáspora venezolana es recibida por países de la región que no son indiferentes a la peor crisis humanitaria provocada por el régimen de Nicolás Maduro y que de manera despiadada niega. Historias de venezolanos devastadoras que se repiten una y otra vez. Familias obligadas a separarse. Otras que salen con sus hijos en brazos luego de una larga huida en busca de calidad de vida. Razón que nos llevó a reuniones de urgencia con gobiernos, congresos y autoridades de Estados Unidos, Colombia, Brasil, México, Panamá, Argentina, Chile y Perú en la Cumbre de las Américas para solicitar mejoras en las condiciones migratorias para nuestros refugiados venezolanos. También en cada ciudad nos reunimos con nuestra diáspora venezolana para trabajar de la mano. Miles de compatriotas sin trabajo, pasaportes ni documentación, lo cual nos obliga a atender a cada venezolano dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin duda, palpar la catastrófica emergencia humanitaria que vivimos, la violación de los derechos humanos, el derecho a unas elecciones libres y la negativa de Maduro de permitir la apertura del canal humanitario fue lo que nos ocupó en esta gira. En Brasil, este servidor y un grupo de dirigentes que seguimos abogando por el derecho a vivir en libertad y democracia por Venezuela, fuimos condecorados por el presidente Michel Temer con la Orden Imperial Cruzeiro del Sur. Le reiteré al presidente la necesidad de seguir brindando apoyo a Venezuela y el deseo de los venezolanos de vivir sin escasez de comida, insumos médicos y sin una economía agonizante como la que hoy vivimos. Nuestro compromiso hoy es mayor. Ese compromiso que nos impulsa a continuar esta dura lucha, lograr la libertad de Venezuela, lograr ser el país próspero que siempre fuimos y sobre todo que esos millones de rostros que hoy vimos llenos de lágrimas y nostalgia cambien por el ánimo para volver. Ahora estoy de vuelta en nuestra amada Venezuela para seguir trabajando. Estamos con ustedes. Fuerza Venezolana.